bastante. Estoy muy contento. ¿Por qué? Bueno, porque tengo unos chistes muy buenos. ¿Estos son nuevos? Estos son nuevos buenos. Y además, bueno, me encanta hacer reír, así que bueno, acá estamos. Bueno. Y además, falleció un tío mío que yo ni conocía, la verdad. Lamento mucho. No, sí, no, nada, yo no lo conocía. Bueno. Pero tenía una fábrica y heredé 50 palos. ¿En serio? Sí, la verdad. Que felicito. Bueno, muchas gracias. Y sigue trabajando, la verdad que muy bien. Sí, tenía una fábrica de escobas. El barco llega, viste, una isla desierta. Se encuentra que había un tipo, una cabra y un nene. Le dice, ¿cómo llegaron hasta acá? Dice, bueno, nosotros nos naufragamos hace 4 años. Le dice, muy bien, dice. ¿Y el nene? Dice, ¿cómo se llama? Dice, Heriberto. El tipo llega de joda a las 3 de la mañana, ¿viste? Se saca la ropa rápido en el baño, se mira así. Tenía todo arañado en la espalda. Rasguñado, Ariel. Sí, todo arañado, ¿viste? Dice, es insalvable. Sí, ¿ahora qué hago? Pero mirá la idea que tuvo el tipo, ¿viste? Sale así del baño todo preocupado y lo ve al gato, ¿viste? Oh. Agarra, le pega una patadita, no hagan esto en su casa, ¿no? Y el gato me dice... Lo hizo enojar. Lo hizo enojar, hizo ruido, viste, entró a la pieza diciendo, este gato, dice, mirá cómo me dejó la espalda. Y la mujer mira así, dice, sí, hay que regalarlo. A mí, mirá el chupón que me dejó en el cuello. No me les apicen que todos los negros estaban caídos. Dice, dos amigas, dice, mi hijo está yendo a natación. Dice, ¿cómo le va? Dice, por ahora nada mal. ¡Excelente! No me les apicen que todos los negros estaban caídos. Dos agricultores. Dice, estoy preocupado, dice, porque vos sabés que los cuervos me comieron toda la cosecha del maíz. Le dice, y eso que puse un espantapájaro, pero me la comieron igual. Dice, tenés que hacer como hice yo. Dice, ¿qué hiciste? Dice, puse un espantapájaro, pero con la foto de mi suegra. Le puse la máscara de la foto de mi suegra. Y si no te comieron el maíz, dice, no solo me comieron el maíz, sino que me devolvieron el del año pasado. Y este... ¡Esa! ¡Muévase, vagoneta! Este es genial. ¿Este es War? No. Es para rematar, pero no es muy guardarito, pero... No, pero te va a gustar, es genial. Lo dejé para el final porque es genial. Hace mucho lo quería contar. Es muy bueno, te va a gustar. Nunca lo conté en la tele. Nunca lo conté en la tele, no, en serio. La verdad, el otro día comimos un asado con los Jaimitos y me lo contó Roberto Peña. Un beso, dejá que lo cuente, me dijo, sí, cómo no, bueno, acá estamos. El ventríloco va al campo a visitar a un amigo que era capataz, ¿viste? Entonces, ¿viste? Dice, le voy a hacer una joda, ¿viste? Dice, ¿vos sabés que los animales hablan? Le dice, no, dice, no, ¿qué van a hablar los animales? Yo trabajo acá hace 20 años, ¿qué van a hablar? Dice, sí, dice, mirá. Dice, vaquita, vení, vaquita. Dice, ¿cómo estás? Dice, muy bien. El tipo, hablaba así, muy bien. Dice, increíble, dice el tipo, qué gaucho pobre, ¿viste? Dice, increíble, dice, mirá. Dice, aquel caballo. Dice, vení caballito, ¿cómo va? Dice, Dice, me trata medio mal, acá me hace calopar mucho. Dice, es una cosa de loco, dice el gaucho. Dice, increíble. Dice, mirá, por ejemplo, otro ejemplo. Dice, ovejita. Dice, vení. Dice, la oveja no le va a creer nada, que es una mentirosa, ¿eh? No.